Drake. Drake. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Empezamos. Hey, ¿qué pasa, chavales? No son pocas las veces que me habéis pedido un vídeo acerca de cómo dirigir a una modelo o cómo comportarnos, ¿no?, en una sesión para que la modelo se sienta a gusto y que las fotos salgan como queremos. Pues bueno, hoy os traigo un poco las directrices que yo sigo antes de una sesión de fotos y durante una sesión de fotos en cuanto a dirección de modelo. Obviamente lo primero que tenemos que tener es la imagen en nuestra cabeza. Tenemos que saber qué vamos a hacer allí a la sesión de fotos. No podemos ir a una sesión de fotos sin tener ni idea de qué vamos a sacar. Entonces, si vamos a hacer una sesión de fotos en la playa, por ejemplo, pues ya estamos dándole vueltas a qué poses podemos utilizar, qué planos, más o menos cómo queremos que salga la sesión. Una vez tenemos clara la sesión que queremos hacer, lo siguiente sería buscar a la modelo. Tenemos dos opciones: tenemos la opción de buscar a una modelo experimentada, una modelo que ya haya trabajado mucho, o por otro lado podemos elegir a una chica que sea nuestra prima, nuestra hermana, nuestra novia, y que se venga a hacer esas fotos porque lo que queremos es probar y aprender. La diferencia aquí está en que probablemente la modelo experimentada nos facilite muchísimo el trabajo y normalmente ya hasta casi ellas solas saben sacar las poses. Me está mirando el vecino de enfrente en plan raro diciendo ¿qué hace aquel delante de la cámara? Se ha quedado todo loco. Hasta luego. Chao. Y por otra parte, si es pues nuestra hermana, nuestra novia, simplemente el trabajo no es que sea peor, sino que tendremos que tener nosotros más ideas sobre dirección de modelo. Ok, tenemos una idea y tenemos a la chica que va a posar para nosotros, o el chico, o el animal, o lo que se nos ocurra. El siguiente paso que sigo yo, que yo recomiendo, sería buscar inspiraciones. Pues ¿cómo busco inspiraciones? Por ejemplo, como pongo antes, vamos a ir a la playa a hacerle fotos a un chico o una chica. Pues en Instagram, en 500 píxeles, en Flickr, tenemos 3 millones de miles de cientos de trillones de fotos sobre eso. Habrán mejores, habrán peores, pero seguro que alguna nos da una idea o seguro que alguna nos da una pose que queremos. Como siempre digo, no se trata de copiar, se trata de inspirarnos. ¿Qué procedimiento sigo yo? Pues sigo el siguiente procedimiento. Yo entro a estas páginas web, me tiro horas mirando, me voy guardando aquello que me parece interesante, voy haciéndome como una especie de carpeta de inspiración. Esta carpeta la tengo tanto en el ordenador como en el móvil, y estas fotos se las voy pasando al modelo de la siguiente sesión de fotos para que más o menos vaya haciéndose una idea de lo que quiero. También me sirve para enseñarle un poquito la ropa que me gustaría tener en esa sesión si no hay estilista. Entonces, llegados a este punto, tenemos una idea, tenemos una persona que va a posar para nosotros, y esa persona, a través de fotos que le hemos pasado, ya sabe más o menos qué tipo de poses queremos, qué tipo de planos queremos y qué tipo de ropa queremos. Llega el día de la sesión, ya estamos en la localización, tenemos al modelo vestido. Algo muy importante que ya dije en el otro vídeo acerca de fotos con modelos es que lo hagamos sentir bien, que lo hagamos sentir a gusto. Probablemente va a tener que tener poses súper incómodas durante mucho tiempo, va a tener que estar bajo el sol un montón de rato, probablemente tenga un reflector pegándole en la cara constantemente, y ya os digo que no son cosas muy agradables. Aunque parezca que ser modelo súper guay, a veces también es duro. Por lo tanto, nuestra misión durante todo esto es que la persona se sienta a gusto, porque solo así va a poder darlo todo, solo así va a poder estar 100% metido en la sesión. ¿Y cómo lo hacemos sentir a gusto? Pues obviamente hablamos con él constantemente. Obviamente le vamos dando directrices constantemente, le ofrecemos aquello que necesite, agua, un refresco, algo de comer constantemente. No se trata tampoco de que sea el dios de la sesión, ya que todo el equipo tiene que estar igual de hidratado e igual de cómodo. Pero muchas veces nos olvidamos de esa parte de la sesión, que sería el modelo. Entre nosotros estamos muy cómodos porque nos conocemos, pero al modelo lo tenemos como tú quédate ahí quieto y ya te vamos diciendo. Y esto está muy feo porque al final el modelo no está en su salsa. Y obviamente nunca os va a dar el 100% así. Una vez tenemos todo esto claro, imaginad que queremos al modelo tumbado, mirando hacia arriba y con la cabeza así. Bueno, la cosa es que explicado nosotros nos podemos entender perfectamente, pero a la hora de hablarlo seguramente le estamos hablando en chino, porque es bastante complicado explicar lo que quieres. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Pues lo que hay que hacer es perder la vergüenza y tirarte tú al suelo, hacer la pose al lado de él, que él te vea, entonces él aplique esa pose. Yo he acabado durante las sesiones de fotos haciendo todo tipo de poses. Y simplemente he tenido que perder la vergüenza y tirar para adelante. Y claro, diréis, si es mi primera vez, ¿cómo me sé yo las poses que poner? Pues para eso volvemos al punto 2, punto 3, ya no me acuerdo, que era el llevar en el móvil una carpeta de inspiración, el haber visto muchas fotos, porque solo así aprenderemos a hacer ese tipo de poses. Estoy dentro de la sesión y me bloqueo, digo, uff, no sé qué hacer ahora, me voy a mi móvil, mi carpeta de inspiración, yo tengo miles de fotos, y voy mirando, y alguna foto os va a dar la siguiente idea. Alguna foto diréis, mira esta foto, me gusta, voy a hacerla yo, pero voy a meterle esto distinto, voy a hacer esta pose cambiando esto. Y así tenemos una guía para ir haciendo la sesión de fotos, súper sencilla. Ya estamos currando, ya tenemos la cámara en la mano, ya estamos disparando. Simplemente el último paso que yo sigo es prueba y error. Disparo la foto, miro en cámara, no me gusta algo, se lo explico al modelo, si no me entiende pillo la cámara, me voy al modelo y se lo enseño, le digo, mira, me gusta esta foto pero quiero que me cambies esto. Entonces el modelo, viéndolo, enseguida te va a saber cambiar la pose. Esto es prueba de error, es ir corrigiendo hasta que tengamos la foto. Cuanto más detallistas seamos, mejor será nuestro trabajo, obviamente, y más se valorará. No tengáis miedo de innovar, no tengáis miedo de dar directrices que a primera vista puedan parecer raras, de decirle, ponte ahí, agárrate en la verja, levántame la pierna, mira para atrás o que me caigo. No tengáis miedo de esas cosas, porque a veces las poses más raras son las que mejor quedan en foto, ya que en vídeo es más sencillo el contar una historia, o es más sencillo porque nos estamos moviendo, pero en foto una pose normal puede no decir nada, y sin embargo la pose más retorcida que se os pueda imaginar es la hostia. Así que una vez terminado esto, os propongo que lo pongáis en práctica. Vais a parar este vídeo cuando acabe de hablar, obviamente. Vais a buscaros una localización y un modelo. Os vais a meter a estas páginas web, os vais a meter a Instagram, donde haga falta. Vais a buscar inspiraciones, os vais a hacer una carpeta. Y quedáis un día, os vais al lugar y ponéis en práctica lo que os he ido contando. Vais dirigiendo al modelo, vais enseñándole fotos más o menos como las queréis, vais corrigiendo en cámara. Y si de verdad hacéis esto y os mola el resultado, me lo dejáis por las redes sociales, que aunque no os conteste a todos, sí que lo veo absolutamente todo lo que me ponéis. O también podéis enviarme, ya sabéis, a este apartado de correos las fotos, y sabéis que entrará a un concurso que iré haciendo durante el año. Espero que os haya servido. Contadme en comentarios si vosotros tenéis algún truquito para estar con los modelos a gusto, algún truquito para ir dirigiendo de forma sencilla. Y como siempre digo, muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros si queréis estar al tanto de todos estos vídeos que iré subiendo. Y podéis seguirme en todas las redes sociales, como ya sabéis. Un saludo y a disparar muchas fotos. Chao. Que vamos a ir empezando a ver las cartas que me habéis enviado, de quiénes son y qué fotos llevan. Vamos allá, me siento un poco raro con esta camiseta. No sé si me sienta bien, pero yo me la he puesto porque la tenía ahí sin ponérmela. Comentadme a ver si es un poco raruna o me queda bien. Vamos a ello. Vale, pues el primero me llega de Logroño y es de Diego Sánchez.